Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Tour Gastronómico. Hoy queremos hacer un reconocimiento a la Escuela Gastronómica de Occidente por su labor en la cultura y gastronomía vallecaucana. Por más de 10 años, la Escuela Gastronómica de Occidente ha sido un referente en la Academia de la Gastronomía Colombiana. Acompáñenos a hacer un recorrido en esta gran institución. Bueno, la Escuela Gastronómica Occidente inició labores en el año 2005. Pertenece a la familia Tafur Molano, que son vallecaucanos, y el chef de la ciudad de Calacá, que es Jorge Enrique Cárdenas. De ahí nació la idea de hacer una escuela de gastronomía que formara muy buenos chefs. Desde allí iniciamos labores hasta el día de hoy. Llevamos ya unas 20 promociones en el programa técnico laboral en cocina internacional. Bueno, nosotros en la escuela tenemos una carrera que dura 2 años, es una carrera técnico profesional, por así decirlo, y donde nosotros nos paseamos por todas las áreas de la cocina francesa, básicamente, con las técnicas, los cortes, las preparaciones, pero aplicadas a la cocina colombiana, básicamente eso. También tenemos la carrera que dura 1 año, que es de técnico superior en pastelería y panadería, ¿ya? Muchos alumnos combinan las dos cosas. Por ejemplo, el que estudia en la mañana estudia panadería y pastelería en la noche, o en la tarde. Entonces sale con los dos títulos. También tenemos los diplomados de alta pastelería internacional con el chef Juanio Velasco. Hay unos cursos de manager bartenders, donde entrenamos a los futuros bartenders de Cali, no tan solo a preparar un trago, sino que a la parte administrativa. Cuánto me cuesta un trago, el costo para que puedan ser unos buenos gerentes. Tenemos ese proyecto, que ya lleva años, ha sido un éxito, y el de barismo donde sacamos los mejores baristas del valle, o sea, estamos pegaditos al eje cafetero, ¿no es cierto? Entonces, también se creó un programa donde están los mejores mezcladores y catadores de café haciendo clases aquí en la escuela, lo que hace que tenga un plus que otras escuelas no tienen. Es decir, la única escuela que te puede impartir todo eso acá en el Valle en estos momentos somos nosotros. Tenemos una administración, un programa de diplomado de administración en restaurantes, donde durante 6 meses aproximadamente, si es que no me equivoco, preparamos gente para administrar restaurantes. Donde ven vinos, ven cervezas, ven coctelería, ven técnicas de cocción, ven costos, administración, los valores que se están aplicando en el mercado, cómo levantamiento de un restaurante, cómo se levanta un restaurante, ¿no es cierto?, en términos de estructura, qué es lo que lleva un restaurante. Porque mucha gente quiere poner restaurante y piensa que la cocina tiene que medir 1 metro y el salón 10 metros. No hay un equilibrio. Colocan 3 meseros y 7 cocineros en 1 metro cuadrado. ¿Te das cuenta? Y a enseñar el manejo del servicio al cliente, que es muy importante, de codificación del lenguaje no verbal. O sea, son programas muy intensos con muy buenos docentes. Debido al auge de la gastronomía, nos vimos abocados a sacar otro tipo de programas. O sea, tenemos un gran portafolio, como es el programa técnico laboral panadero-pastelero, que es de 1 año. Tenemos un diplomado en barista, que es el experto en café, diplomado en bartender, que es el experto en licores. Tenemos un diplomado en administración de restaurantes, diplomado en alta pastelería y en talleres cortos y seminarios tenemos un gran portafolio. Toda esta información, lo que pueden hacer las personas interesadas en nuestra programación es entrar en www.escuelaego.com. Buscamos en la ciudad de Cali porque también tenemos una sede en Pereira y en seminarios, diplomados o en programas técnicos laborales van a encontrar absolutamente toda la información. Contenidos de programa, fechas, valores y lo que incluye cada uno de nuestros diferentes talleres que tenemos en la Escuela Gastronómica Occidente. Tienen que estudiar acá por una sencilla razón, porque tenemos la tecnología, porque tenemos los mejores docentes y porque tenemos historia. Nuestra cocina es con historia, cada plato tiene una historia. Sabemos que cuando uno prepara un atollado, hay una historia detrás, una historia que tiene que ver con la colonización, ¿no es cierto? Tiene que ver con los sabores.
no es un asunto de quién mueve el sartén más rápido. Aquí nosotros no estamos preparando cocineros, los chefs, estamos preparando cocineros que quieran aprender más y el día que se vayan de Colombia se vayan con una bandera grande de la comida colombiana, de la panadería colombiana, que se vayan con la repostería colombiana. Porque a Francia no te vas a ir a hacer pan. Y si vas a hacer, haz un pan de bono y descresta a los franceses. ¿Ah? Si te vas al Perú, no te vas a ir a hacer ceviche, pero ándate con un buen ceviche del Pacífico, ándate con un buen encocado y vas a descrestar al peruano. Bueno, el programa técnico laboral en cocina internacional y el programa panadero pastelero tienen unas excelentes mallas curriculares. Si las personas la estudian y lo comparan con otras instituciones de gastronomía, se van a dar cuenta que nos tomamos el trabajo de formar chefs que sean integrales. No solamente van a ver programas en cocina colombiana, que es una de las programas banderas que tenemos, porque un chef definitivamente tiene que conocer sus raíces, sino que le hacemos un recorrido por todas las cocinas del mundo y conoce también de francés técnico en cocina, va a conocer de nutrición. O sea, es un portafolio muy bien diseñado. Hay otra diferencia competitiva que tenemos en la Escuela Gastronómica de Occidente, y es que las personas deberían darse la oportunidad de visitar nuestras instalaciones, porque tenemos aulas diseñadas especialmente para cada programa, y es algo que no encuentras en otras escuelas de gastronomía. Además, tenemos un staff de docente extraordinario. Traemos incluso chefs de cada uno de estos países como México, Perú, lo que hace que todavía la cocina tenga un mayor credibilidad. Hay personas como Vani Velasco, que es uno de los mejores pasteleros que tenemos en Latinoamérica, que también da esas materias en el programa técnico laboral en cocina. Entonces las personas deberían estudiar a cabalidad cada una de las diferencias competitivas que tenemos con respecto a otras escuelas. Y la más grande de ellas es que el 90% del programa es práctico. Cuando están en cocina no es cocina demostrativa, es totalmente práctica. Tenemos los mejores docentes, tanto nacionales como extranjeros, argentinos, chilenos, peruanos, que vienen a dictar las clases, y profesores de planta. Ha tenido un excelente reconocimiento y esto nos ha servido para poder incursionar en la parte social empresarial, como es un programa muy bonito que tenemos, pensando en los más necesitados, estas personas de los barrios bajos como son Agua Blanca, a quienes con ICO, que es una institución de cooperación internacional que acopia recursos de un país de Holanda, un país europeo, y hemos logrado concertar con MANCA, que es una institución académica que tiene sede en Bolivia con 11 escuelas y que hace 2 años llegó a Bogotá, a Patio Bonito, y montó una escuela de MANCA. Quisieron montarla como segunda ciudad importante y representativa en la ciudad de Cali, y fue como con ACOGA, que es la Asociación Colombiana de Gastronomía, y con la Escuela Gastronómica Occidente, montar este programa para capacitar a 60 jóvenes de alto riesgo de las comunas de Cali. Nosotros somos una escuela muy fuerte en todo lo que es lo colombiano, somos muy fuertes en todo lo que son preparaciones de café, y somos muy fuertes en todo lo que es administración. Nuestros diplomados todos los años hacemos por semestre de 2 diplomados de cada una de las especialidades que yo te acabo de nombrar. No tenemos, ni queremos, ni buscamos competencias. Somos lo que somos, la EGO.